Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Coaching Gol Radio y Televisión, la 551, se dice pronto. Y estamos en el programa 167 de Sport and Golf, que también se dice pronto. Y yo tengo que decir algo antes de empezar. Señoras, señores, gracias, porque he empezado a contar y a recabar la audiencia y resulta que ya somos 730.000 personas las que nos ven, nos oyen y nos escuchan. Y nos siguen. 250.000 personas nos siguen en redes sociales. 231.000 personas nos siguen y nos ven en YouTube. Y 250.000 el radio. Evidentemente, por eso somos la radio y televisión online en español de golf más importante, más viral y con más éxito. Y eso se le debe a ustedes. A ustedes y no a mí. Y sí a la gente que me acompaña, porque son divertidos, simpáticos, conocedores del tema del golf. Y yo me dedico a tomar un vino, que es lo que se me da bien. Y hoy he traído a dos excelentes personas, excelentes profesionales y amigos personales. Ander Martínez y José Miguel Fernández. PGA ambos, y uno en Río Cerezo y miembro de la PGA española como vocal, y el otro en Pozo Blanco. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Muy bien, Mariano. Aquí encantados de pasar un rato agradable aquí hablando de golf. Y espero que me des mi minuto para dar un poquito de fútbol también. Estamos en mayo, los muy forofos del Madrid siempre insistís que en mayo hablaremos, pero yo hoy creo que aquí en Burgos por lo menos es 29 de mayo. Y de fútbol, aparte del Liverpool, el Barcelona, el no sé qué, está muy bien, pero me gustaría que me hicierais un resumen rápido de lo que ha sido el año del Madrid este año. El año... Ese resumen rápido, Benzema, o sea que ese sí es el mejor, si ya te puedes partir a base. Yo estoy sufriendo... Ahora solo por romper un poco el hielo, Estoy sufriendo un momento de raro, no recuerdo nada ahora mismo del tema del Madrid, debe ser que he visto pocos partidos, ¿no? Ya nos vengaremos. Por cierto, la final de la Copa de Europa tampoco la juega el Barcelona, ¿no? No. Este año no se ha jugado todavía. No sé quién juega, la verdad. Y la Copa del Rey la ganaron a alguien vestido de blanco, el Valencia, que es para dar enhorabuena. Además, jugaron muy bien. Lo que es raro es que jugó muy mal el Barcelona. Eso sí que fue raro. Sí, pero Mariana, aunque tú te pienses que yo soy del Barça, el Barça es un poco mi escudo, un poco para pa los forofos del Madrid, pero mi equipo es de la Real Sociedad y este año estamos de enhorabuena porque la Real Sociedad somos campeones de la Copa del Rey después de un montón de años en la categoría femenina, que además es casi un deporte diferente al de los chicos. Con la limpieza que juegan, el fair play, como el Atlético Madrid se queda ahí en el campo, vamos, o sea, fue una final que aparte que te gusta que gane tu equipo, es un gusto ver un partido de chicas, lo mucho que han mejorado, y esto es un espectáculo, la verdad, o sea que, aunque no estamos acostumbrados y dar la enhorabuena a los valencianistas que han sido los justos merecedores de la Copa del Rey, a las chicas de la Real Sociedad, yo quiero hacerles una mención especial y darles la más sincera enhorabuena. Y aquí desde Burgos tienen un gran aficionado que se emocionó muchísimo viendo las celebraciones, como las vimos hace un montón de años con los chicos, y llevamos muchísimo tiempo sin vivirlas, o sea que, nada, Opa Real. Y además tú eres un tío que ha estado en la Masía, quiero decir, eso lo cuentas muy poco. Pero has estado en la Masía, eras un buen jugador de fútbol que decidió cambiarse por circunstancias al golf, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de ahí me viene el gran cariño que le tengo al Barcelona, sinceramente. Además coincide en una época, fue el año 89, cuando empezó el Dream Team, pues estaba Laudrup, era el cuarto extranjero que no tenía ficha con el Barça, Cruyff. Nos hacía participar en los entrenamientos con todas las figuras, nos metía en las charlas con los discursos que él daba antes de los partidos, etcétera. Y bueno, pues entablé pues relación con Guardiola, Guillermo Amor, que eran canteranos que al vivir para las afueras de Barcelona
se quedaron a comer con nosotros en la Masía y bueno, coincidí en la misma quinta con Jordi Cruyff, que era hijo de, y bueno, pues tengo un recuerdo de los mejores de mi vida, ¿no? Entonces, pues, indistintamente de lo que es el pique deportivo y eso, sin ser forofo de ningún equipo, pues por eso le tengo mucha simpatía al Barcelona, mucho cariño. Y, cómo no, es la primera vez que me monté en un avión, fue porque Pello Artola me recogió en un caserío allí en Hondarribia y una hora más tarde me recogieron en Barcelona y por la tarde entrené en el mini estadio y me sentí como si fuese un Neymar o un... Y eso no me fue bien porque se me subió a la cabeza y bueno, pues luego me vino pues el fracaso y con el tiempo vas viendo que de todos aquellos grandes jugadores que había en los juveniles de Barcelona, no llegó a Primera División prácticamente ninguno, ¿no? Guardiola y Guillermo Amor eran un poquito mayores y han hecho una carrera espectacular, pero es muy difícil triunfar en el fútbol y en cualquier deporte. En cualquier deporte, y en este del golf, hablábamos antes de empezar de ello, ¿verdad? Que se meten siempre con nosotros acerca de que es un deporte de ricos y tal, pero tú contabas, tú estás presentando ahora los torneos de la PGA. ¿A qué hora te levantas para ir desde Madrid a Ciudad Real? Y previamente has venido de Burgos. Bueno, pues la verdad que no es un día habitual, ¿no? Pero mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana y... Bueno, tengo que salir de casa a las 5 de la mañana porque tengo que coger un metro para cruzar Madrid, llegar a la estación de Atocha para coger el AVE a Ciudad Real y hacer la presentación allí y luego hay que volver a casa. Quiero decir que somos profesionales de golf, pero somos profesionales como cualquier otro oficio, que hacemos 8, 10, 12 horas las que toquen y bueno, aunque nos hemos especializado en dar clases, pues hoy en día nuestro oficio nos ha llevado a hacer de todo, ¿no? O sea, en fin, como decía antes Miguel, pues no solo nuestros inicios de cómo empezamos a jugar de noche, solo se conoce la historia de Seve, ¿no? Pero lo hemos vivido esas circunstancias de jugar a escondidas sin que nadie te viera, en fin, es mucho más difícil y de lo que la gente se piensa. Es muy bonito cuando se habla de golf o de otros deportes, pues destacar los 4 o 5 mejores sin quitarles el mérito, pero en fin, al final del golf, bien solo la competición en España, viven muy poquitos jugadores de los 1.600 profesionales que hay en España y que muchos, pues nos cuesta muchos meses llegar a final de mes, ¿para qué engañarnos? Es duro, es muy duro, ¿verdad, José Miguel? Sea así, ¿eh? Es que vivir de esto ahora mismo, además, por ejemplo, y tú eres un caso, ¿no? Que ya hay más gente, ¿cuántos profesionales ahora mismo son gerentes de campo para tener un mantenimiento ahí y ahora dirige un club y aparte promociona el campo, promociona el gol y da clases? Y todos tenemos familia y la familia también nos echa de menos y no es solamente como tú dices, ¿no? Te levantas a las 5 de la mañana, llegas a casa y si llegas a casa y como llegas un poco tarde, no ves ni a tu hijo, no, más que le das un beso y está acostado. ¿Por qué? Porque te has tirado trabajando todo el día. Entonces, y para llegar a jugar o ser jugador, no es cuestión de que te ha tocado una varita mágica y de repente sabes jugar bien al gol. No, son muchos días que llega verano, a las 7 de la mañana estás en el campo, o en el momento que sale el sol, te vas a tu casa, comes, vuelves hasta que se hace de noche, 8 días vas entrenando todos los días para conseguir medio jugar, porque al final dedicarte y jugar bien, como vemos en la tele, no es tan fácil. Lo hemos comentado antes, viendo un poquito el ranking de grandes jugadores como Mario Galeano, que ha jugado, que es de la misma edad que George Rahm y que ha sido campeón de España y campeonatos importantes a nivel nacional, y estaba en mil y pico de ranking mundial. O sea, un chaval que ha sido, no sé si tú lo sabrás más o menos, Ander, creo que fue, llegó a menos 3 o plus 3 o algo así, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pocos jugadores han conseguido llegar a ese
a ese nivel de hándicap. Y están en mil y pico del mundo. O sea, que es que jugar, vivir del gol, jugando de rico, tiene, yo creo que poco, de mucho sacrificio. Que es cierto que tienes que tener, pues bueno, esa ayuda, ¿no? Ese patrocinio, ese padrino, ¿no? Pero es que es como los toreros. Tú antes de llegar a que torees en Sevilla o en Madrid, antes te has tenido que pagar muchos toros, muchos novillos. Y hasta que no demuestres lo que eres, la gente no apuesta por ti. La gente no apuesta por ti por lo que puedas hacer, sino primero demuéstralo. Eres bueno, sí. Has ganado esto, sí. Has llegado hasta aquí, sí. Ahora que tengo cierta garantía, apuesto por ti. Pero ¿cuántas horas has echado antes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Porque en gol, como hemos comentado en otros programas, con 28 años eres joven. Pues ese, que no es como en fútbol, ¿no? En fútbol con 23, 24 años eres todavía joven, con 30 eres viejo. Bueno, seguiremos contando más cosas de esas, pues yo creo que vosotros podéis aportar mucha información a la gente que se mete con los que jugamos al golf. Y para que vean el esfuerzo, que tampoco estáis cobrando 100 euros por hora de clase, ¿verdad? No es el caso, ¿no? Yo hay días que no gano, no llego a 1000 euros, ¿eh? No, hay días. por ahí van los tiros, que es una vida dura la de profesor y hay que además tener mucho cariño y mucho deseo de enseñar, que los dos lo tenéis además, ¿no? Eso es que no tenga el color de piel. Luego nosotros también, dentro del esfuerzo, dentro del sacrificio, es verdad que si comparamos con otros oficios, somos unos privilegiados, ¿no? Evidentemente, pues yo tengo familiares que viven de la mar, en la pesca, y bueno, pues no es lo mismo cogerte un coche por la Nacional 1, en fin, que cogerte un barco con mal tiempo, jugándote la vida... Claro, para pescar, para tal, entonces hay que ser justos, ¿no? No pretendemos tampoco dar pena porque trabajar en un campo de gol pues tiene sus grandes virtudes, pero pasamos mucho frío, pasamos mucho calor, en fin, tenemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, hay épocas que hay trabajo, otras épocas que no hay trabajo y al final... cuadrar las cuentas familiares, pues hay que echar muchos números y bueno, pues sin podernos quejar, lo único que pretendemos es mandar un mensaje de que no nos regalan las cosas, no somos pijos, cualquiera, muchas veces un detalle que yo siempre digo, ¿no? Cuando me dan la mano me dicen, ¿qué mano más áspera tienes? Y yo ya, claro, ¿por qué? Pues porque coges hierro, húmedo, grasa, te limpia las manos, el grip de los palos, en fin. Entonces, pues todas esas cosas muchas veces no se valoran en su justa medida, pero bueno, no nos podemos quejar mucho en el sentido de los que tenemos trabajo, nos pagan por ello, porque somos unos privilegiados, ¿no? De haber convertido nuestra gran pasión en nuestro trabajo, pues es nuestra gran suerte. Pero no es tan bonito como lo pensábamos cuando empezamos, en muchos sentidos. Nada es tan bonito como cuando se empieza. Nada. Pero es cierto que hacerlo con pasión y hacer lo que te gusta, se anda con gusto, ¿no? Algo sin decir, ¿no? El refrán, ¿no? O sea que, aunque tengas que echar 10 horas en un campo de gol, yo por mí dormí en un campo de gol. No tengo ningún problema. De hecho, cuando yo empecé porque mis padres llegaban el bar de, como he dicho otra vez, ¿no? El bar del campo de gol, y en verano mis padres trabajaban hasta lo mejor hasta las 2 o las 3 de la mañana y yo me dormía allí y me amanecía allí. O sea que, entonces, el tema del gol, de dedicarte a las clases o de gestionar un club, o te gusta mucho el campo y no te importa echar las horas que hagan falta, o si no, cambia de oficio, ¿eh? Porque son muchas horas y antes ahora que hace más sol, igual que yo, menos de 8 de 10 horas yo creo que al día no echa. Sí, seguro. Así es, así es. Y bueno, pues haciendo un poco de todo, ¿no? Antes pues estábamos más centrados pues en una parte de lo que es el organigrama de un campo de golf, que es la enseñanza, la escuela, más centrados en eso, y hoy en día pues las circunstancias nos han llevado pues desde llevar a partes de la gerencia o una gerencia total, compaginarlo con
con la escuela, con las clases. Luego la escuela requiere un tiempo de gestión también, no solo es el tiempo de la clase, más todas las circunstancias que rodean, y si hay que subirse a una máquina, se sube a una máquina, y si hay que, pues ahí estamos, ¿no? Para lo que haga falta, porque al final los campos, sobre todo los campos del interior, estamos sufriendo más porque el turismo que nos llega pues es diferente. Entonces pues al no tener los mismos ingresos que tienen otros campos de golf, pues tenemos que afinar muchísimo más con los gastos, y eso repercute al personal, a que si antes tenías X jardinero ahora tienes menos, y hay épocas que el trabajo es más duro, y en fin, pues ahí andamos. Ese es ahora mismo el que se quiera moldar, pues tiene esa opción, y el que quiera vivir de las clases, pues hay épocas mejores o peores, pero en determinados sitios ya no es fácil como antes tener un salario digno viviendo solo de la enseñanza. Es complicado. Oye, vamos a seguir hablando de ello, ¿eh? Y en el norte más, ¿eh? Vamos a seguir hablando de ello, pero como estamos ya en 16 minutos, lo voy a cortar aquí un poquito y seguimos a la vuelta. Yo mencionar, en primer lugar, porque además tenemos aquí a su gerente y profesor y profesional del campo, nada más y nada menos que a Río Cerezo, un campo único y especial, sede del 30º y 31º campeonato de la PGA española, donde además yo pude disfrutar el año pasado del 31º campeonato y también de un magnífico chuletón servido por Rosa, que es un encanto y que merece la pena que visiten, con un menú del día estupendo y con una comida excepcional. Y hablando de campos de interior, igual que el de Pozo Blanco, que es una maravilla, con un jamón que te quita el sentido, está Antequera Golf, con sus 123 de slope, un campo durillo, durillo, divertido, con un profesional, Víctor Casado, que es del Madrid, no como otros, pero bueno, esto es algo que tengo que mencionar, no me quedaba más remedio, y con tres maravillosos restaurantes, uno de ellos el del campo de golf, que además está siempre el primero o el segundo en Antequera y en las primeras posiciones de toda Málaga, y por tanto también de España, y otros dos en el Hotel Antequera y en el Hotel Convento de la Magdalena, que son una preciosidad y un sitio estupendo, donde pueden pasar unos días de golf maravillosos, como yo la semana que viene, que me toca otra vez. Cuídense, volvemos ahora mismo. Y además no voy a jugar con... Campanita. No voy a jugar con lo que me obliga Víctor, que es una falda escocesa. No, no lo voy a hacer. Cuídense, ahora volvemos. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Que no se me olvide, un gran organizador de torneos, Green City Golf, que organiza sin duda uno de los mejores torneos de España y que muchos de ellos los hacen en Valdeluz, otro campo que a mí me encanta, planito, como Río Cerezo, falso fácil, con un resultado espectacular el otro día en el Alps Tour, que había el primero me parece que se puso con un 30 bajo par o un 35 bajo par, acabó una cosa brutal, y también con una restauración exquisita, la de Valdeluz. Merece la pena Green City y merece la pena Valdeluz y su restauración. Sigamos, sigamos contando cosas. Bueno, acuérdate, Ander, que tienes que contar que hay un torneo de la PGA que empieza ya mismo, ¿no? ¿Te sabes las fechas o las busco en internet aprovechando que yo soy el que no hace nada? Ya te lo voy diciendo yo y tú me corriges si quieres. No. Ayer presentamos el circuito de este año. Es la segunda edición del SEO Ballesteros PGA Spain Tour y bueno, pues estuvimos en el Consejo Superior de Deportes, fue una experiencia maravillosa. Nos recibió la Secretaría de Estado para el Deporte, majísima, María José. La verdad, un encanto muy cercana, da gusto, ¿no? Con autoridades, pues la máxima autoridad del deporte en estos momentos. Y bueno, pues fue un acto muy bonito, hubo mucha gente, muchas autoridades de Ciudad Real, Soria, y bueno, pues muy contentos en ese sentido. Y hoy se ha presentado la primera prueba, que se disputará en Soria la semana que viene, que además es Ciudad Europea del Deporte 2019. Es verdad. Y bueno, después de Soria, mañana hacemos también la presentación en Ciudad Real, que se juega del 13 al 15 de junio, y luego nos iremos a Benidorm, Alicante, al campo de gol de Villa Aitana, y luego pues casi el ecuador del circuito se cumplirá en Madrid, en el campo de gol del RACE, del 25 al 27 de julio, un torneo... Vas clavando la fecha, ¿Cómo? Que la vas clavando, Es un torneo que lo organiza la Federación de Madrid y bueno, pues nos han dado la opción de que sea una prueba puntuable para el circuito y bueno, pues no nos vamos a engañar, con muchas dificultades, Mariano, porque todos los comienzos son difíciles, pero estamos poniendo mucha ilusión y estamos convencidos que con el lema, ¿no?, de la asociación, nuestra pasión por el golf, la ilusión que le ponemos y que, bueno, con referentes como Seve, que dejaron un legado y unas semillas, que agarrándonos a que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo las cosas se consiguen, pues esa es nuestra gran esperanza de consolidar un gran circuito, como decíamos antes, que no todo el mundo tiene sitio en el circuito europeo o en los grandes circuitos, y España, con todos los jugadores que hay a todos los niveles, necesitamos que la gente que no pueda jugar esos grandes circuitos pues tengan un circuito de referencia en España, y al mismo tiempo pues las chicas pueden competir con los chicos. En fin, yo creo que tenemos suficientes cosas a nuestro favor, y bueno, pues también, ¿no?, decir que se ha incorporado una empresa de marketing que nos lleva todo el marketing de la asociación, como una cosa novedosa. Con ellos pues han venido viajes BCD Travel y Johnny Walker, y bueno, pues esperemos que otro tipo de marcas, empresas se fijen en nosotros. Pero bueno, como nos han dicho más de un gran jugador, ¿no?, primero tenemos que darle valor al circuito, tenemos que demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien, y la clave de todo esto es la unión de los profesionales de golf, ¿no? Estamos, por circunstancias, al final acostumbrados a navegar cada uno por nuestra cuenta, y si realmente somos capaces de entender que todos juntos y con proyectos de estas características, como las ligas PGA y todas las cosas que se están haciendo,
pues todos juntos pues podremos hacer cosas muy bonitas y luego pues eso será beneficioso para todos. Y bueno, ahí estamos trabajando, como decía antes, mucho y bueno, pues poco a poco intentando que se suman más personas a este carro, que yo creo, bueno, carro es una forma de hablar, coche, tren, vagón, como queráis llamarle, para que entre todos esto siga creciendo y en unos años sea un gran referente. No podemos olvidar que el año pasado la PGA de Europa nos premió como al mejor circuito nacional y bueno, pues es un gran halago, te da mucha confianza, te da muchas fuerzas, muchas energías, pero somos conscientes de que estamos lejos de lo que pretendemos y lo que pretendemos es pues eso, mejorar en todas las cosas que quedan por mejorar para tener un gran circuito, pero para tener una buena organización, unos buenos montantes en premios para que la gente pues se pueda costear sus viajes, pues hacen falta medios, ¿no? Los medios a los que me refiero pues casi siempre son económicos. Me guste o no me guste, sin dinero pues es más difícil hacer las cosas, pero yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Cuántas pruebas son? ¿8? Son 8 que anunciamos ayer. Creemos que va a haber alguna más. Miguel pues sabe un poco a lo que me refiero. Tenemos que ser prudentes, ¿no?, a la hora de anunciar cosas. Nos ha costado mucho cerrar un calendario, hemos tenido muchísimos cambios. Aprovecho para pedir disculpas pues a los jugadores, a gente que se ha visto un poco implicada en no tener un calendario con más tiempo. Esperamos que la gente entienda cuáles han sido las circunstancias y poco a poco, sobre todo esperamos, nuestra referencia es el 2021, ¿no? Este año pues tenemos que intentar una versión mejorada de circuito de la del año pasado, el año que viene mejorar y ya en el 2021 pues tener un circuito realmente con que sea un referente, ¿no?, en todos los sentidos. Uh-huh. Oye, José Miguel, a este hombre hay que hacerle un partido político, ¿eh?, porque habla muy bien. Sí, a mí me ha dejado, me quedo empobado, si en poco más se me juntan los ojos, me quedo hipnotizado y todo. Esto... Por eso lo constaba ahí, porque arranca y estaba tan serio y parecía los políticos ahora con tantas elecciones y toda la historia, que hablan un tono de voz ahí. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que decía Sebe, ¿no? Las cosas que no cuestan ni se aprecian ni se valoran. Pero realmente estamos haciendo una serie de personas, independientemente de las ayudas que estamos recibiendo, un sobreesfuerzo. Tenemos momentos muy duros, ¿no? Porque encaje de bolillo, que decimos aquí. Ocultarlo y bueno, pues tú cuando tomas una decisión y te expones pues a lo que son las críticas, muchas veces porque lo haces mal, pero el que lo hace mal, y cuando lo haces bien, pues porque alguno, como comentamos antes, tampoco le gusta, porque él es mucho más capaz que tú de hacerlo bien, también te critica, pues siempre está rodeado de la crítica. La crítica al final le intentamos dar la forma para que sea reconvertirlo en constructivo, porque hay muchas críticas que te ayudan a mejorar y a crecer, pero necesitamos más ayuda de nuestro colectivo. Creemos que es un grandísimo proyecto y que lo tenemos que apoyar todos. De hecho, lo apoya muchísima gente. Estamos teniendo muchas muestras de cariño, de ayuda, pero a veces con los medios que tenemos recibimos una serie de pretensiones, de exigencia, que solo están al alcance de grandes circuitos, ¿no? Independientemente de que, bueno, pues que tenemos nuestras limitaciones, tenemos que sacar tiempo donde no tenemos, tenemos nuestros trabajos, tenemos que dar clases, tenemos que dividirnos y eso no es ninguna excusa para hacer nada mal.
pero hay muchas veces pues que bueno, pues ves los dineros que se mueven en otros circuitos, en otros eventos, y dices, con un 5%, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Con lo que se lleva Hacienda, ¿eh? Con lo que se lleva Hacienda, bueno, con lo que se lleva Hacienda la mano, pues, conforma. Por ejemplo, es otro dato, ¿no? Pero bueno, como decía antes, ¿no? Todos los proyectos de la asociación están muy asociadas a las circunstancias generales de la mayoría de los profesionales, y nos tenemos que ayudar, ¿no? Como decía antes, el golf es un deporte individual, pero los profesionales que seamos capaces de juntarnos y ofrecer proyectos en conjunto, tendremos mucha ventaja. Muchísimo. En equipo se consiguen más cosas que de forma individual. Siempre es cierto que tiene que haber una cabeza visible, ¿no? Pero al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena y se puede entre todos hacer cosas grandes, como tú dices, ¿no? Este circuito, segundo año, estoy viendo aquí el calendario, sitios buenos, campos importantes y poco a poco. Estáis haciendo un trabajo, yo de mi parte, y el año pasado como estuvisteis aquí, y ojalá se pueda conseguir otra vez de nuevo. Se hace con mucho amor, con mucha dedicación, y al final cuando tú pones voluntad y pones cariño en cuando haces las cosas y ilusión y haces las cosas sin maldad, sin segunda, sino naturales, pues las cosas salen y al final salen bien. Y yo estoy jugando el circuito de Andalucía y la gente contenta, ¿no?, cuando se hizo aquí en Pozo Blanco, pero la gente tiene ganas del circuito. Tiene ganas de salir, tiene ganas de competir 3-4 días, no un día, dos días, como pasa en los circuitos que son autonómicos. Al final, 3-4 días de competición es lo que hemos hecho cuando de hacernos profesionales, ¿no? Es jugar y es lo que te motiva, es 3 días de competición, en que hoy, pues mañana recupero esto, lo otro, estoy ahí arriba, me bajo. Un día al final te las juegas todas una, pero competiciones 3-4 días... Yo creo que casi todos los jugadores son los que te motivan al final, porque tienes un segundo día para poder recuperar el primero, a no ser que seas joven, te vas a cagar mucho, ¿no? Pero tiene esa motivación y creo que es mucho más interesante. Y luego me gustaría añadir una cosa, Miguel, todo lo que engloba un torneo, ¿no? Porque tú te estás refiriendo al tema deportivo, que es muy importante y es lo fundamental. Pero ves amigos, gente que no ves habitualmente, entablas conversaciones, coges muchas ideas. Exacto. O sea, son momentos muy enriquecedores. Desconectas de tus circunstancias habituales y hasta para tu propio club consigues generar ideas. Un torneo... es más que... Es más que solamente jugar, que las 4 o 5 horas de juego. Es más el entorno. Yo, por ejemplo, personalmente, volver otra vez a intentar jugar, me está haciendo abrirme mucho. A la hora de crear ideas, de desarrollar proyectos que tienes en mente, pero no sabes por dónde encajarlo. Y al final lo que he dicho, ¿no? Que todos juntos sumamos, porque todos ponemos nuestro gol en la arena y podemos hacer que el gol a nivel nacional, tanto a nivel amateur, tanto a nivel profesional, como con el circuito este, sea cada vez más grande y que la gente vea en redes sociales que luego es accesible para todos y es accesible. Que habrá campos que no lo sean, pues ya está, no pasa nada, pero todos tenemos nuestro sitio, todos tenemos nuestro hueco. Vicente Blanqui y... me decía, perdóname, que abundando sí, en lo tuyo además, me decía en Río Cerezo, me decía, jo macho, es que es una delicia poder jugar varios días, como tú decías, y en sábado, ¿no? Él abundaba en ese detalle, ¿no? En poder jugar en sábado, no tener que estar jugando los lunes y un día, lo que tú estás diciendo, sino tener un torneo en condiciones, el que se jugó en Río Cerezo el año pasado, ¿no? Pues sí, la verdad que todas las partes salimos muy bien paradas. Para Río Cerezo ha sido un impulso importante. Ya muchos sitios donde antes iba no sabían si en el campo donde yo les nombraba estaba en una parte de la geografía española o en otra, y ahora todo aquel que quiere jugar en una zona de Burgos, pues sabe que Río Cerezo es una opción, ¿no?
Además, aprovechando que Mariano me lo ha puesto muy fácil, ahora es una época precaria, ¿no? No es lo mismo jugar en Burgos en diciembre, en enero, que puede salir algún día bueno, pero ahora realmente estamos empezando a tener unos días maravillosos. Esta mañana el amanecer ha sido espectacular, durante el día ha hecho un poquito de aire, está viniendo gente, se come muy bien. En relación calidad de precio, vamos muy bien, y ahora es la época pues para disfrutar, ¿no?, de un campo como el nuestro, que es muy accesible, que está muy cerquita de la Nacional 1 y que bueno, pues que intentamos hacer las cosas lo mejor posible para que la gente se lleve un muy buen recuerdo y que le haga volver. Vale. Tú mira la diferencia de la temperatura que tiene que ser buena, Mariano, porque tienes el 6. Sí. Yo mira. Bueno, ahí se te nota, ¿eh? Yo mira, aquí ya estamos ya con los 33, 34, 35. Y aquí a las 5 de la tarde jugar gol es un deporte ya de riesgo, ¿eh? Oye, ya, Víctor Casado, aún con 40 o 35 grados, siempre va con un jersecito. Siempre, ¿eh? No puedo, ¿eh? Yo estaba hoy dando clases esta mañana. He salido a jugar, a entrenar un poco. Y hacía aire y se estaba bien. Pero a las 5 de la tarde, que va, hoy los alumnos que tengo a las 5 me han dicho, luego cuando de aquí un par de semanas, que la calor, ¿por qué no retrasamos ya a las 6? Que ya es que a las 5... con esas encinas, sombras que tenéis ahí en Pozo Blanco, esa vista, esa ahí hay algo especial, ¿no? Entre las bellotas, entre ese entorno natural tan tan espectacular, ¿no? El valle cuesta, de los Pedroches. Exacto. El que no me cuesta, que ayer, hoy, llevo dos días en que he podido sacar tiempo para entrenar, ayer salí a las 5 a jugar de la tarde y hacía calor. Pero lo que tú dices, entre que se riegan las calles ya y están verdecitas, entre la sombra de la encina, el entorno tan apetecible que no escuchan más que pájaros cantar, o de repente da una vaca por allí al lado, joder, apetece, aunque haga un poquito de calor, apetece jugar. Y esa sensación, cuando no se regaban las calles, era un poquito más compleja. Te da gracias a Dios, tenemos un campo que coño, perdón. Te quiero decir, apetece jugar incluso con 12 calor y todo, que no es una buena temperatura. Te quiero decir, Miguel, que hay campos que no tienen nada de árboles y te cuesta mucho, sí, cuando sí, empieza a pegar el sol y eso, sí. No tienes ningún punto de resguardarte, ¿no? Te llaman por teléfono, estás cinco minutitos en una sombrita y es que solo te falta el pinchito de tortilla y una mesita allí. Bueno, la mesita no hace falta. El litro de gazpacho. Que es un sitio donde lo que no sé si corre un poquito de aire o no tenéis mucho aire. Ahora llevamos un tiempo en el que está últimamente hace aire, que no solía, incluso no suele venir de la parte de Huelva, que suele venir más de la parte de Levante, como hoy, y eso no, habitualmente no suele pasar, y la verdad es que está siendo un aire por ahora no caliente. De tal manera que aquí tenemos mucha diferencia con Córdoba, ¿eh? Nosotros aquí el campo de gol con Córdoba hablamos de 5 grados de diferencia menos, ¿eh? O sea que eso se nota, ¿eh? Oye, vamos a dejarlo ahí, que nos estamos pasando, y luego para mover el vídeo es un montón. Pero yo te recomiendo una cosa, esto, José Miguel. Yo creo que teníais que poner un buggy. Cuando haya torneo, vais a tener que poner un buggy por delante con un platito de jamón, ya sea a las 5 de la tarde o lo que sea, y unas cervezas, y ya verás como todo va mucho más de pirsa. No es cuestión de las reglas, es de lo que das. Es de lo que das. ¿Qué jamón tiene, Mariano? ¿Qué jamón? Sí, madre sí, mía. Sí, yo le he dado también, ¿eh? Que hemos estado ahí. ¡Oh, qué jamón! En un magnífico programa que hicimos, que ha tenido casi, casi como el tuyo, de Río Cerezo. Oye, recordaros también que existen más campos. La Bestia, empezamos mal. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 hoyos con aguas y 18 bolas, como no andas por el medio. Cabanillas Golf, un campo que merece la pena, con una restauración también excelente. Century 21, si quieren ustedes un campo de golf, si quieren ustedes un chalet en Río Cerezo o en Pozo Blanco, o en Cabanillas, o en Valdeluz, o en Antequera, se lo puede conseguir. Y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en
en Madrid les va a atender gustosamente y lo van a, les va a conseguir todo lo que deseen. Y si quieren jugar al pitch and putt, no hay nada mejor que Bilby House. Bilby House, el único campo de España con 18 hoyos. Merece la pena que lo visiten en Benalmádena, que por cierto pega el airecito y hace más difícil el campo. Volvemos ahora mismo y no se me vayan, por favor, no se me vayan. Chao, chao. A ver qué me ha cortado este. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos de vuelta. Yo tengo que mencionar a uno de los mejores campus de fútbol de España. El campamentodefutbol.com es la página web, que por cierto la lleva mi negocio web, luego les hablaremos de ella. Y tiene lugar entre el 1 y el 15 de julio y el 16 y el 26 de julio, con dos jugadores del Madrid, Ander. Dos jugadores del Madrid, Isidoro San José y Enrique Tronquito Madaleno, ¿eh? Ellos personalmente están muy buena gente, muy buenos tíos, muy buena gente. Les voy a ver ahora en un torneo. Bueno, les suelo ver de vez en cuando, pero les voy a ver en un torneo enseguida, en unos días. Y bueno, quedan muy poquitas plazas, pero procuren apuntarse deprisa, que si no, sus hijos no van a poder disfrutar, e hija, los que quieran ir entre 8 y 16 años, de ese estupendo campus que dan Isidoro y Enrique y Tronquito. Dublin House, 78 programas hechos ya ahí. A ver, Ander, cuando vengas con tus hijas ahora en verano, si hacemos uno, ¿eh? ¿Te parece una buena idea? Ya están apuntadas, o sea que... cuando tú me digas... Las dejas y te vienes a tomar el aperitivo y a comer al Dublín y lo conoces, ¿te parece? Ya lo hicimos, ¿te acuerdas el año pasado? Sí, sí, efectivamente. Oye, y mi negocio web, que lleva las redes sociales de Río Cerezo, de Arte Nogal, de Green City, del campus de golf, del campamento de fútbol.com, de la fábrica de M&S, de Puma 4, de Guadalmín Banús, de las mías propias y de un largo etcétera, que por cierto, mi negocio web somos mi mujer, yo y mi hija, como siempre.
si quieren unas redes realmente virales, si quieren unas páginas web realmente virales, y si quieren, por cierto, esto es nuevo a partir de esta semana, una app para su campo de golf, para su hotel, para su restaurante, nosotros se lo vamos a programar y le vamos a dar algo realmente espectacular y baratito. Siempre muy baratito y muy efectivo para que sean, para que estén visibles y estén en el mundo gracias a Internet. Ander, te está cortando por aquí, se te ven las cejas, macho. Ahí, 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 vale, ahí lo tenemos. Oye, estábamos hablando de las ligas, de las ligas de la PGA, y os estabais dando teléfonos. Contar un poco eso. No, pues son unas ligas que se juegan en todo el territorio nacional y la verdad que juegan muchísimos niños de todas las edades. Está creciendo año tras año y bueno, pues la verdad que qué manera de promocionar un deporte como el golf en familias, juegan niños, padres, en fin, hay diferentes categorías, se juegan por edades, muchos premios y bueno, pues está teniendo una aceptación increíble. Bueno, yo a nivel personal, por lo que contemplo por aquí, y además la información en ligaspga.es, pues, está muy bien y llama la atención. Como por eso he sido preguntarle, porque de la información, de seguir la página misma de la PGA para las cosas que hacéis y eso, que están muy bien, vi la opción esta y es que es por todos lados, es que en todos los campos tiene actividades de este tipo y sobre todo para tanto adultos, niños, padres e hijos, ¿no? Hay muy buena idea y creo que deberíamos de apoyarla mucho más los clubes que estamos ahí por la promoción del golf. Pero este año también, bueno, el año pasado también ya lo hicimos, hay niños y padres que tienen como premio poder jugar el Pro-Am de los torneos donde se juega el SEA y el Sprint Tour con los profesionales, es una experiencia muy bonita, incluso los que reúnen los requisitos en Soria ya hay tres apuntados, ganadores el premio es jugar el torneo de profesionales, no hay que ser handicap por debajo de tres, dentro de lo que es el reglamento. Pero bueno, para un chico y una chica que juegue bien al golf, que entrene, que juegue y que tenga la posibilidad de jugar con los mejores profesionales en España, pues y pelearse con ellos, pues es una fantástica experiencia, ¿no? Antiguamente podías hacer eso, pues respetar un equipo nacional y les invitaban las plazas que hubiese para jugar de frente a España. O si se jugara en tu campo, ¿no? Y de esta manera, pues aparte de que las acciones que las sube y las seguirá viendo seguramente, porque la federación en ese sentido también trabaja muy bien la cantidad, pero al final cuantas más eventos los chicos tengan posibilidades de jugar, si se vayan perdiendo les ayudará luego a estar más preparados en sus diferentes categorías. Yo creo que eso es una novedad importante y muy interesante. ¿Cómo andas tú de torneos, José Miguel? Pues tenemos ahora el Máster Pozo Blanco, que va a ser el 8-9, creo recordar, si no lo veo, sí, 8 y 9 de junio. Que es una iniciativa que se ha involucrado acá en la parte de turismo del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Uh-huh. No ha salido nada oficial, pero sí digo que va a ser un trofeo interesante, dos días, va a haber varias categorías, premios especiales, buen jamón, como puede ser habitual aquí. Pues ese, que muy bien, la verdad que desde la costilla de turismo Edu lo cura mucho, le gusta mucho este deporte y le gustan las cosas bien hechas, la verdad que lo está se va a hacer un trofeo bastante amañado y bien, ahora esta semana tenemos uno social porque aquí tenemos una rivalidad nacional a nivel de todo el año y los 12 primeros, creo que son, o los 16 primeros este año juegan una Ryder
que jugamos después, luego, las dos fines de semana después del torneo este del Máster Pozo Blanco. Y se están ahí pegando tortas por poder entrar. O sea, aunque sea un trofeo social normalito, pero la tensión es máxima. Y quería haber intentado hacer una cosilla, lo que pasa que voy corto de tiempo, es que el día 4 de la semana que viene es el Día de la Mujer Golfista. O sea, que me he enterado por ahí a través de las redes sociales y, joder, me ha llamado la atención y me pasa que voy corto de tiempo para hacer algo de eso. Pero animo a todas las mujeres que se animen a jugar al golf, que es un deporte que, después de aguantarnos en casa, ¿sabes?, aguantar a los niños, viene bien para desconectar, ¿eh? O sea, que yo animo a las mujeres a que practiquen golf y que le va a ayudar mucho a nivel mental a desconectar y aguantarnos un poquito más a nosotros, que nosotros somos difíciles de aguantar también. Por cierto, la PGA está Diana, que es la vocal de las mujeres en la asociación, ¿no? Sí. Sí, una... Dime, Mariano. No, una chica estupenda que además... su empresa, en la empresa donde trabaja, cada vez va a salir más aquí, y hoy la tengo que mencionar ya, porque ya hemos hecho dos programas, y cada vez va a salir más aquí, que es Carlos Marín Golf, CM Golf, que tiene 102 torneos, 120 torneos al año, y que merece la pena que vayan acostumbrándose también, porque es sin duda uno de los mejores organizadores de torneos de golf, y además es amigo mío, con lo cual, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Le van a ver aquí, y Adriana, ¿por qué no? Podríamos traerla un día, Ander, que hablara un poco del tema de la PGA de chicas, que es verdad, José Miguel, que yo creo que estaría muy, muy bien. Sí, nosotros, yo por lo menos intento siempre sacar el tema de las mujeres, porque siempre considero que hay que hacerle ver que el gol no es para los chicos y que las dos están en casa a comer y ya está, ¿no? No, que para ellas también es un deporte para desconectar. Que el golf no es solamente jugar a las 8 de la mañana a las 2 en casa, que el golf se puede jugar mientras haga sol, incluso en Escocia dicen que hasta cuando hace sol se juega al golf, o sea que... y de aquí yo, vamos, que practiquen golf, que vayan, que disfruten, que peguen aunque sea una bola, que tiren unos pads, al final es como quien va a tomar café, pero en vez de tomar café, pues echa un ratito con las amigas, echando un patinín, y al final la que pierda pues paga los cafés, ya está, no hay problema. Antequera, contaba Ramón Jiménez, que si no lo conocéis ya lo conoceréis, porque también va a venir por aquí ya, bueno, y tiene un montón de programas. Ramón Jiménez es el dueño, el consejero delegado de Antequera, ¿no?, de Antequera Golf. Y él decía que habían comprado un montón de buggies, porque tienen un montón de socias, un montón de buggies, porque suponían que las señoras pues iban a coger el buggy. Y las señoras son las que van andando, y nosotros, los tíos, somos los que vamos el buggy. Así se conserva mejor luego, Mariano. Claro, esa es la idea. Nos superan en una media de 2 años y medio la media de edad de esperanza de vida, las mujeres. Así que, tenemos que aprender un poquito. Son los 2 años y medio más felices de su vida, cuando nosotros lo vamos ya definitivamente. Oye, lo vamos a dejar ahí, no sin antes mencionar que se me había olvidado, aparte de CM Golf, que ya lo he dicho, soy golfista. Los jugadores de golf sabemos de todo, o casi de todo, y creemos que sabemos de todo. Y hay un artículo que sale la semana que viene, o esta semana, todavía no lo sé, mío en Soy Golfista, soygolfista.com.co, sin duda la mejor revista online latinoamericana, y seguramente en español es una de las mejores, si no la mejor, con 40.000 suscriptores. Y tiene por primera vez un artículo de política mía, porque así me lo han pedido. Señores, entro en el mundo de la política por una revista de golf, increíble. Pero yo he hablado de golf, he hablado de política, pero he hablado de golf. Merece la pena que lo lean, me ha salido bastante bien. Oye, daros las gracias por estar ahí, pediros fervientemente que vengáis más, que me lo paso muy bien, me divierto mucho, además sobre todo metiéndome con Ander con el tema del Barcelona, básicamente. Espero de todas maneras, yo creo que Ander con el Barcelona es porque estuvo en la Masía, al final... no es por equipo, porque te gusta, es porque al final está comprado. O sea, es una manera de comprar a un aficionado. De todas formas,
Messi también tiene su gancho en Monza, quiero decir que aunque no le guste a vosotros y tal, porque es pequeñito y tal, pero la zurda la maneja bastante bien y bueno, mete goles y no, no está mal, no está mal. No, de penalti no, mete poco, mete más de falta que de penalti, pero bueno, el chaval de verdad que se defiende, ¿eh? A mí me gusta más su mujer, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta más su mujer. Me gusta tu forma de pensar, Mariano, me gusta tu forma de pensar. Mariano, si me permites, me gustaría, le habéis mencionado antes, mandarle un fuerte abrazo a Jordi Lucena, es un fenómeno, todo lo que nos ayuda a hacer gol. La experiencia que he tenido con él en Pozolanco ha sido increíble, como se desvive por el pueblo, por todas las actividades que hace, de seguirle en las redes sociales, y de aquí la poca y aprovechar este momento para darle un fuerte abrazo. Sé que en la selección les ha ido muy bien, felicitarle. Y que me alegro mucho que gente que trabaja tanto y muchas veces pues con todos los oficios, ¿no? Nos pensamos que todos los políticos, en fin, porque uno haga algo malo, todos los políticos son iguales, y la verdad que el ángel y todo su equipo es gente que son ejemplares, les hemos visto trabajar, luchar. Y nada, mandarle un fuerte abrazo desde Burgos y después de los yo personalmente también se lo daré si quiere. Dáselo mío también, porque además yo he visto, lo comentaba con José Miguel, en las elecciones generales ganaban los socialistas, ganaban de calle además, ganaban con mucho voto, pero cómo se notan las personas, el equipo y lo que se está haciendo, que barría el PP y lo ha hecho, vamos, literalmente. Asensio, ha cambiado totalmente lo opuesto de las generales a las locales, ¿no? O sea, totalmente lo contrario. Un reconocimiento, una labor que habían empezado ahora, 4 años, porque siempre habían estado los socialistas. Dos años. Compartieron con Pozo Blanco en positivo, los 2 años primero ellos, y los 2 últimos años han sido PP con Santiago a la cabeza, Santiago Caballero. Tú fíjate, lo que es hacer bien las cosas, lo que decía Ander, ¿verdad? La verdad que sí, es ya no solo hacer bien las cosas, ¿no? Sino acercarnos que solo es que la gente, yo la verdad que es lo que decía antes, aparte de un término, pues te fijas en más cosas y gracias a vos conocer gente que bueno, pues que tienen esa afición por el gol y están instituciones públicas y con cargos públicos, pues es muy importante que nos ayuden y que lo hagan como lo hacen, con naturalidad, con sencillez y ofreciendo lo mejor de su tierra, que es lo que tienen que hacer y lo hacen perfectamente. Pues yo creo que con este entrañable y bonito mensaje a favor del PP de Pozo Blanco, vamos a dejarlo aquí, ¿os parece? Perfecto. Ya sabes. Que corto los programas, ¿eh? Ahora es que nos van a decir que somos los señoritos del PP y de extrema derecha y jugadores de gol. Ya verás. O sea, esto ya. La van a caer de todos lados. Oye, que me divierto mucho con vosotros, que muchísimas gracias por estar ahí. Estoy seguro que también toda nuestra audiencia, que por cierto, estaba haciendo así cálculos de cabeza, nosotros tenemos exactamente 15.000 visualizaciones más que... No más, 15.000 veces las visualizaciones de nuestra competencia, y en radio tenemos 10.000 veces los oyentes de nuestra competencia. Está bastante bien, me gusta esto. Muchas gracias, señoras. Muchas gracias, señores. Y todo se les debe aquí a estos señores que son muy divertidos. Gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Y no se olviden, la campanita. Me gusta y compartí. Os habéis suscrito, ¿no? Y suscribí. Darle a la campanita, señoras, señores, darle a la campanita. Hemos crecido este mes 600 seguidores. La verdad se lo agradezco. Pero si no es por José Miguel, que no se le olvida, a mí ya se me ha olvidado hoy. Pero voy a apuntar para ponerlo porque no lo tengo. Y denle a la campanita que así le llega rápidamente todo. Apuntado, así ya no se me olvida. Hasta la siguiente, cuídense mucho y gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, chao. Esto es una toma falsa. A ver.
tal me oye, Mariano? Eso es lo que estamos probando. ¿Y tú, bien, Gabriel? ¿Me oye bien? Se supone que sí. Y yo también. Hombre, ahora... yo si quiero hablo un poquito más alto y seguramente hasta sin micrófono me coge a ti en Madrid, ¿eh? Que tengo torrente. Coaching Golf, Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando.
Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.